Cine.com, por ejemplo, que es la música, perdón, esto de 2001, Odisea del Espacio, lo que estoy escuchando de fondo. Exactamente. Bien. Perfecto. Porque tiene que ver con el información informe. Información internacional, ¿no? Sí. Sí. Producción de Cristian Perdomo, o sea, prepárense para cualquier cosa. Podríamos decir que el árbol no tape el bosque, o que la estrepitosa y vergonzosa derrota del gobierno no tape el resto de la información. Podríamos decir eso, pero no lo vamos a decir. Cualquiera de las metáforas es válida para prestarle atención a otros temas de profundo contenido periodístico, y más si se trata del cosmos. El cosmos. Del universo. Sí, señor. Del espacio. Por supuesto. Supimos estos días que Perseverance, el robot de la NASA actualmente en Marte, recogió su primera roca. Exactamente, así es. Así es. Una roca marteña. Marciana. Marciana. Por eso, marteña. Por eso, nuevamente nos vamos a las oficinas centrales de la NASA. Pero esto ya tenemos de todos los días oficinas de la NASA. Oficinas centrales de la NASA, donde están nuestros expertos en temas del universo. Expertos en temas del universo. Ajá. Adelante. ¿Quién? ¡Tito! ¡No! Tito y Pelusa desde la NASA. ¡No! ¡Pelusa! No. Una vez más. ¡No! ¡Otra vez de la NASA! ¡Tito! Se los escucha muy bien, ¿eh? ¡No, Pelusa! Espero que sea un informe serio. Gracias al negro Godoy, dice. Espero que sea un informe serio. Bueno, dicen que están muy contentos de poder seguir cerca lo que está pasando ahí, en Marte. Ajá. No, sí. Pelusa. Y poder contárselo a toda la audiencia. Chiquita. Como vos lo decías, Cristian, genio. Pero, ¿dijeron eso? ¿Dijeron eso? ¿Dijeron eso? ¿Cómo puedo saber yo que solamente traduce? ¿Cómo? Chiquita. Ah, el robot marciano de la NASA. Sí. Pelusa. Perseverance. Ajá. Hizo honor a su nombre y ha sido. Ajá. Pelusa. Perseverante. Muy bien. Chiquita. Tras el primer intento fallido de recoger una roca del suelo de Marte. Ajá, había fallado. Pelusa. Ahora por fin. Chiquita. Lo consiguió. Pelusa. Es un dato muy alentador. ¿Ah, sí? Chiquita. Fue su segundo intento a millones de kilómetros. Ajá. Pelusa. Y tuvo éxito. Claro, ¿y por qué es tan alentador? Chiquita. Si comparamos con Benedetti. Pelusa. ¿Cuántos intentos lleva para ser gobernador? Chiquita. Y de pedo que todavía tiene una banca en diputados. Claro, y está acá nomás, a 500 y a 300 kilómetros. 500. Pelusa. Encima ahora. Chiquita. Lo corrió Galimberti. Pelusa. Pobre loco. ¿Están hablando de Benedetti en serio? Chiquita. Es el doom de la política entrerriana. Pelusa. El Perseverance recogió una roca de color óxido. Ajá. Chiquita. Que tiene el ancho de qué? ¿De qué? Chiquita. De un lápiz. Ah, chiquitita la roca. Ajá. Pelusa. Aclaremos. Sí, ¿qué cosa? Chiquita. Un lápiz común. Un lápiz común, sí. Porque pelusa. No el que usaban para el cálculo de pavimento cuando estaba panoso. Chiquita. Las imágenes enviadas revelaron un material con presencia de... Pelusa. Hierro. Ajá. Chiquita. Y esto... Chiquita. Fue confirmado por geólogos de la NASA. Ajá. Pelusa. Y churrinche. La sonda seguirá juntando muestras de suelo marciano. Ajá. Pelusa. Es la Luis Capelletti de la galaxia. Chiquita.
hijo de puta. Luego la NASA y la Agencia Espacial Europea enviarán, ahí está, enviarán un módulo y otro robot. Para recolectar todos los elementos. Sí, obviamente. Pelusa. Conforti ya está trabajando en el prototipo. También los gurises de la técnica. Pelusa. Y Gerardo Silvestri. Posteriormente. Pelusa. Un cohete los traerá a nuestro planeta para su estudio. Pero. Pelusa. Habrá que armarse de paciencia para conocer los resultados. ¿Por qué? Ya que las agencias prevén lanzar esa nave. Ajá. En 2026. Ah, falta mucho. Y que llegue al planeta rojo. En 2028. Sí, entonces las muestras, ¿cuándo estarían acá? Las muestras recién llegarían en el año... Pelusa. 2031. Ah, falta mucho. Pelusa. Para ese entonces... Muchas cosas... habrán pasado. Ajá. Pelusa. Podrían estar terminando... El puente Toledo. Benedetti podría ser gobernador. Aunque más no sea del... Pelusa. SimCity. Pelusa. Galimberti ya habría hecho no sé cuántos viajes en el tiempo. El barrio Parque... ya no olería a alcantarilla de la ciudad gótica. Pelusa. García se habría cansado de querer volver a la política. Chica. Linares se habría reconciliado con Pesini después de traicionarlo. Chica. A Peter Flower ya le habrían pagado su camioneta. Pelusa. Y ya se estaría... Chica. Sorteando la rifa de Roberto Sani. Chica. Muchas... Chica. Muchas chica. Cosas. Ajá. Pelusa. Recordamos que Perseverance chica. Es el quinto cartincito de la NASA en Marte. ¿Cómo cartincito? ¿Cómo le vas a decir para hacer una figura al rover, a un elemento ultra tecnológico, cartincito? ¿Eso dijeron ellos o dijiste vos? No, dijeron ellos. ¿Cómo? No creo que hayan dicho cartincito. ¿Dijeron cartincito? Chica. Claramente. Pelusa. Comenzó. Pelusa. A rodar en febrero de este año sobre suelo marciano. Chica. Con la misión de buscar vida antigua. Chica. Tomar muestras. Chica. Estudiar la geología. Pelusa. Y clima del planeta rojo. Sí. Pelusa. Además de preparar el terreno para un futuro viaje tripulado hacia aquel destino. Claro. Chica. Al cual mandarían... Chica. En primer término, ¿sí? Pelusa. A los mexicanos. Chica. Con alguien prescindible tienen que probar. Chica. Claro, y después. Pelusa. Al resto de los latinos. Pelusa. Bueno, muchas gracias, chicos. Dice que es todo desde aquí. Bueno. Chica. Qué suspenso. Chica. Seguimos con los ojos puestos en Marte. Sí. ¿Se fueron? ¿Qué? Pelusa. Ah, el cosmos nos llama. ¿Eso están diciendo? Chica. La exploración espacial... Pelusa. Nos whatsappea. Chica. No le clavamos el visto. Pelusa. Gracias. ¿Se fueron? ¿Algo más? Pelusa. Tengo la chota ahora. Feliz día del cartero. ¿Qué tiene que ver el día del cartero? Sí. ¿Con quién juega Ferro el domingo? ¿Estás preguntando eso? ¿En serio? Pelusa. ¿Nos pasan la próxima fecha de veteranos? ¡Basta! Basta, ya está. Gracias, chicos. ¡Excelente informe! ¿Qué tiene de excelente tu informe? Muy buen informe. Gracias, vos. Cualquiera. Nos enteramos de toda la actualidad.
de lo que está pasando ahí en Marte. Estados Unidos, en Marte. La NASA contento la Farga, contento la Farga ganó el radicalismo. ¿Cómo? ¿Qué dice? Dice, la Farga sorprendió por las elecciones del domingo. Ah, sí, estoy sorprendido, sí, realmente sorprendido. Contento la Farga radical.